A pesar de que la operación ucraniana en Kursk pueda parecer una maniobra efectiva, desde un punto de vista militar, carece de todo sentido. La situación para el ejército ucraniano es muy mala, pues los rusos siguen avanzando en dirección a Pokrovsk, Ugledar, Torex y Chasiv-Yar, y en ese momento parece que nada puede detenerlos. Sin embargo, Ucrania, en vez de enviar tropas para evitar que Rusia llegue a los principales centros logísticos del Donbass, optó por una operación para intentar obligar a los rusos a detener tropas de este sector, y así reducir la carga en la zona. En un panorama táctico general, en el distrito de Sursa, se ha observado presencia de formaciones ucranianas en Koncharivka, un suburbio situado al oeste de la ciudad, y según fuentes ucranianas, se están dando fuertes combates, mientras fuentes rusas afirman que no se detectó la presencia de fuerzas armadas de Ucrania en el centro administrativo de la localidad. En el flanco sur, los principales combates tuvieron lugar en Plekovo, en la margen izquierda del río Obsel, el cual quiere cruzar los ucranianos. Mientras tanto, las unidades rusas lanzaron un contraataque en dirección a Maraya Lognia, donde los enfrentamientos siguen un curso, apoyados por ataques aéreos y la artillería sobre posiciones ucranianas. Hasta el momento, Ucrania capturó 187 kilómetros cuadrados de territorio ruso, gran parte de los poblados y abandonado por las tropas rusas, para evitar una batalla cuerpo a cuerpo y priorizar el uso de aviación y artillería, y lo cual solo es ligeramente inferior a los 210 que Rusia capturó en Kharkov. Es ahí donde radica la principal diferencia entre la operación rusa en Kharkov y la ucraniana en Kursk. Mientras que la ofensiva rusa de mayo se realizó en un momento de dinámica favorable, desde las tropas rusas ya se mostraban superiores a las ucranianas, la actual se da una coyuntura negativa para Ucrania en el frente más activo, el de Donetsk. De allí que según fuentes de la oficina del presidente Zelensky, la operación en Kursk aún no ha logrado su objetivo principal de obligar al enemigo a detener su ofensiva en el frente oriental y redesplegar sus tropas. Los rusos no han retirado reservas de ninguno de los frentes calientes, por eso Zelensky se va obligado a enviar reservas adicionales a la región de Sumy para sembrar el pánico del enemigo. De ser cierta esta fuente y teniendo en cuenta que es una guerra de desgaste, la operación en Kursk no solo se medirá en territorio bajo su control o soldados perdidos, sino en el efecto que tenga sobre el equilibrio de fuerzas en frente más activo como el de Donbass. Para los analistas como Pasi Baronin del grupo Blackbeard, que analiza imágenes del campo de batalla, desde el punto de vista operativo y estratégico, este ataque no tiene ningún sentido, y parece un enorme desperdicio de hombres y recursos que se necesitan urgentemente en otros lugares. Tal es así que tanto soldados como oficiales ucranianos en el Donbass se han quejado de la situación. Algunos han dicho que se jodió Kursk, mientras que un oficial ucraniano afirmó que la situación en la dirección de Pokrovsk es crítica, con las defensas colapsadas o sin estabilizar en varias zonas, fundamentalmente a causa de la falta de personal, y que casi una brigada para lanzar un asalto que no tiene importancia de estrategia en el obras de Kursk roza la discapacidad mental. Sin embargo, más allá de una mera operación para detener tropas rusas a los dos frentes, podemos barajar algunos objetivos. Por ejemplo, los ucranianos buscarían capturar la localidad de Sursa, la cual es importante al estar situada junto al oleoducto Druzhba, por el que transita petróleo ruso hacia la Unión Europea. Y en ese sentido, destruir el oleoducto sería una supuesta victoria para Ucrania, especialmente si se produjera en territorio ruso. La cuestión aquí es que los envíos por este gasoducto fueron detenidos en los 23 hacia Polonia, y en julio 24 hacia Hungría y Eslovaquia. Otra opción es que intenten cortar la línea de comunicaciones férreas hacia Belgorod-Kharkov, probablemente con el objetivo de lanzar una ofensiva subsecuente en Kharkov que aprovechará el estrés logístico que esta maniobra generaría. La cuestión es que las vías hacia Belgorod están muy al interior del frente, hasta Kursk, para la cual se necesitarían más que unas cuantas brigadas para avanzar. Por esto, parece que la incursión es un intento de fuerzas especiales ucranianas de animar a los soldados ucranianos y de motivar a los aliados de Ucrania. Obviamente, una vez más, el ejército de Kiev espera no tomar Kursk, sino capturar prisioneros, equipo y tomar cuantas fotos puedan. Y todo esto para seguir manteniendo el apoyo de congresistas indecisos en los Estados Unidos. Tampoco no es descartable que el ataque tenga como uno de sus objetivos probar la tolerancia de los aliados occidentales en busca de un permiso más amplio de uso de todo tipo de armamento, no solo drones y misiles, sino también tanques y vehículos blindados en las zonas de frontera.
Incluso, podríamos barajar la situación de que busquen alcanzar todos estos objetivos. Pero, tal y como dice Rob Lee, un académico y miembro destacado en el Instituto de Investigación de Política Exterior, una operación más ambiciosa implica mayores riesgos, especialmente si no tiene un impacto significativo en el curso de la guerra. Además, al igual que otras de las dos grandes operaciones en las fronteras ucranianas anteriores, ya sea en mayo 1-23 durante la batalla de Bakhmut y la ofensiva ucraniana, o en marzo 24 durante la batalla de Avdiivka, hubo pocos efectos en los combates en los ejes realmente prioritarios. Es cierto que esas operaciones han tomado a Rusia por sorpresa, pero mediante misiones de economía de fuerza, Rusia no se ha visto obligada a distribuir fondos significativos en las zonas prioritarias del frente, mientras que Ucrania, finalmente, fue expulsada del territorio ruso. Es probable que Ucrania esté preparando un segundo ataque, pues se sigue observando el movimiento de columnas y la concentración de fuerzas en la cercanía de las áreas traseras de la frontera en las regiones de Sumy y Kharkov. Algunas fuentes afirman que Ucrania está utilizando el 100% de reservas acumuladas, y a ser cierto, no podría ser una distracción. El problema aquí es que Ucrania, al igual que su ofensiva S-23, no cuenta con el poder aéreo, así como artillería ni personal suficiente para defender la saliente que ha creado dentro del territorio ruso. Esta falta de recursos ha impedido que las fuerzas ucranianas lleven a cabo acciones de contrabatería, lo que ha permitido que los rusos ataquen con total libertad a las columnas ucranianas. Por eso es que las operaciones en Kursk se están convirtiendo en otra picadora de carne para Ucrania, y otro punto donde están desperdiciando reservas que ya no tienen y ya están sufriendo las consecuencias. Tan solo en equipo han sido destruidos 12 tanques, 5 piezas de artillería y 7 vehículos blindados de transporte de tropas, BTR, 5 vehículos de combate de infantería, 67 vehículos blindados ligeros, BBM, 2 sistemas de misiles antiaéreos, SRK, 9 unidades de transporte automotriz, entre otras. En el caso ruso, es cierto que las bajas tanto en equipo como en efectivos no faltan, puesto que, por ejemplo, utilizando sistemas HIMAR, las fuerzas ucranianas atacaron una columna rusa cerca de Oktyabrskoye, al este de Rilsk. Sin embargo, los rusos parten de una base mucho mayor, mientras que tienen una posición a nivel estratégico a su favor, y por esto es que los rusos ya están respondiendo cada vez más fuerte y cada vez vemos más videos de agrupaciones ucranianas siendo destruidas por artillería rusa. Según el ISW, o Instituto para el Estudio de la Guerra, se informa de que los reclutas rusos, los guardias fronterizos del FSB y elementos de las ciudades de chechenas Akhmat, que operan bajo el Ministerio de Defensa ruso, están operando actualmente en la región de Kursk, y un bloguero militar ruso afirmó el 8 de agosto que las fuerzas irregulares de la República Popular de Donetsk, incluidos elementos de la División Dikaya de Donbass, la Brigada Pyanaska, el Batallón de Propósito Especial de Guardias Separados, Arbat, y destacamento de drones, lobos nocturnos, llegaron a robles de Kursk. Según informa el ISW, elementos del batallón del 217 Regimiento VDV de la 98 División de Transportera Rusa estaba defendiendo una sección de la frontera en el óblast de Kursk a finales de mayo 24, lo que sugiere que puede haber algunas fuerzas relativamente más efectivas en combate en la zona. Mientras tanto, Ucrania cuenta con aproximadamente 1000 tropas provenientes de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo, la 22 Brigada Mecanizada, la 88 Brigada Mecanizada, la 103 Brigada de Defensa Territorial y unidad 54 Batallón Reconocimiento. Estas están intentando conservar su posición en los asentamientos capturados, tratando de establecer depósitos de campo de municiones y combustible, pero las tropas rusas están destruyéndolos sistemáticamente con bombas FAB. En nivel táctico, Ucrania está enviando muchas unidades a la batalla y utilizando cualquier vehículo disponible, incluso si no están blindados, lo que les permite transportar rápidamente a muchos soldados y equipos para que puedan empezar a trincherarse. Las fuerzas ucranianas de vanguardia están tratando de avanzar lo más rápido posible, con el objetivo de capturar la mayor cantidad de territorio y así sembrar confusión en las líneas defensivas rusas. Y lo están haciendo con una táctica que involucra a dos grupos, uno de fuerzas de asalto y otro de combate. Las fuerzas de asalto son las encargadas de continuar avanzando en territorio ruso y capturar más terreno, mientras que el grupo de combate se encargará de consolidar las ganancias obtenidas. En el caso ruso, se esperaría que conviertan la franja adyacente a la frontera estatal en un desierto muerto,
lo que aumentará significativamente la posibilidad de concentraciones enemigas en las aldeas y facilitará la detección del enemigo. Luego, estabilizarán en el frente de un árbol su línea de defensa, después de lo cual, contraatacarán para expulsar a los ucranianos en Kursk. También queda la opción de que opte por utilizar una táctica parecida a lo sucedido en Krynki, donde encerraron las tropas ucranianas en un círculo de fuego. Pero, dada la extensión del territorio, esto parece poco probable. Según Andrés Rusch, en el medio suizo NZZ, ya pasaron varios días. El efecto sorpresa desapareció. Las tropas rusas se reagruparon, a pesar de las dudosas cualidades combativas de las tropas del Grupo Norte del Ejército Ruso. Su composición cuantitativa es grande, por lo que se plantea una situación en que los rusos son claramente superiores en número también en este aspecto. Rusch explica que la ofensiva de las Fuerzas Armadas Ucranianas en el territorio de la región de Kursk es espectacular, pero en general es un callejón estratégico sin salida. Ucrania ahora pierde más que gana, y si Ucrania ha decidido una guerra de desgaste, entonces probablemente el término se haya malinterpretado. Después de todo, en una guerra de este tipo, no es tan importante quién tiene cuántos kilómetros, sino que es más importante quién socavará la capacidad de combate del enemigo. CNN describe la ofensiva en la región de Kursk como una aventura que puede indicar la desesperación o inspiración de Kiev y nos dice que la decisión de Ucrania de lanzar una gran cantidad de sus escasos recursos militares a través de la frontera hacia Rusia busca aparecer en los titulares, pero hasta ahora con un objetivo estratégico poco claro. El profesor británico Mark Galliotti en The Spectator cree que la ofensiva ucraniana en la ciudad de Sumsna tiene un significado simbólico para Occidente, supuestamente debido al control sobre la capacidad de abrir y cerrar el suministro de gas ruso. Pero destaca que es poco probable que la ofensiva ucraniana avance mucho, y mucho menos capture objetivos estratégicos. De allí que para Rush sea extraño que Ucrania haya creado una cabeza de puente en Kursk. La idea de establecer una posición tan cerca de la frontera es arriesgada porque será atacada y podría causar grandes pérdidas. Además, el objetivo de esta estrategia no está del todo claro, lo que hace que muchos se pregunten cuál es el plan a largo plazo para esta operación. Operativamente hablando, ¿qué podrían lograr, además de crear una saliente que se convierta en un nuevo punto decisivo para la artillería rusa? A pesar de esto, Rush resalta que existieron graves fallas en la inteligencia y el Estado Mayor ruso. Por ejemplo, hace apenas dos semanas, el teniente general Avachev, ubicado en la zona, informó al general Valery Gerasimov sobre la inminente invasión ucraniana de la región de Kursk, con base al movimiento extrañamente alto de hombres y medios en esa zona. Sin embargo, parece que Gerasimov no solo instó a no entrar en pánico, sino que también instó a las tropas a que no eran necesarias. Esto genera varias dudas, ya que, si bien los rusos aparentemente estaban al tanto del ataque, es poco probable que simplemente hayan ignorado las advertencias. Y en ese sentido, podría tratarse de un descuido, o bien, de que los rusos podrían estar aplicando una táctica similar utilizada por los soviéticos en 1941 con el Plan de Defensa 41, DP-41, donde la estrategia de defensa en profundidad fue clave para desgastar a la fuerza invasora alemana. De hecho, Franz Halder, jefe de Estado Mayor General de Alto Mando, explica en su diario que cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en 1941, el grueso de los tropas del Ejército Rojo se encontraba en la profundidad del territorio soviético, en los grandes ríos y no en la frontera. Esto permitió a los soviéticos atraer a los alemanes en la profundidad de su territorio, estirando sus líneas de suministro y exponiendo a los contraataques en un momento de mayor vulnerabilidad. De hecho, durante la batalla de Kursk en 1943, los soviéticos entraron en una defensa en profundidad que no solo detuvo la ofensiva alemana, sino que también preparó el terreno para una contraofensiva decisiva. Es cierto que los alemanes penetraron en las defensas soviéticas, pero las contraofensivas soviéticas absorbieron las reservas que los alemanes se habían planeado utilizar para completar la destrucción de la saliente de Kursk. Sin ellos, los alemanes eran demasiado débiles para continuar la operación Ciudadela y comenzaron a retirar sus unidades. Actualmente, por ejemplo, las formaciones rusas fueron encontradas por detrás de la primera línea defensiva, que se encuentra aproximadamente 10 kilómetros de área de contacto, y de hecho, es ahí donde se empezó a estabilizar el frente.
Esto además tendría sentido teniendo en cuenta que estamos en una guerra de desgaste, y cuando las fuerzas ucranianas son atraídas a posiciones más profundas en territorio ruso, enfrentan un desgaste significativo que afecta tanto su capacidad operativa como su moral. Sin embargo, esta hipótesis solo obtendrá validez si los rusos consiguen algún efecto significativo en el Donbass, si reducen la cabeza de playa ucraniana o incluso si se lanzan a la ofensiva. Sin embargo, para finalizar, es casi ridículo en comparación con la batalla de Kursk del siglo pasado. En realidad, esta operación no es más que otro Krinky, una maniobra política que no alterará significativamente el curso de la guerra. Rusia probablemente utilizará este incidente para reforzar su narrativa de amenaza a la seguridad nacional, justificación que a su vez les permitirá imponer condiciones más duras a Ucrania en futuras negociaciones. Además, esto podría dar a Rusia la libertad para escalar el conflicto, posiblemente incluso recurriendo al uso de nuevas armas con mayor poder destructivo.